Feliz cumpleaños. Póngame bien, buenas noches a todos. Buenas noches, estoy aquí. Ustedes saben que hoy estoy de tiernito, estoy de cumple. Estamos en el exilio. El cumpleaños más pobre que he tenido, pero el más lleno de amigos. De amigos por derecho. Y todos coincidimos en una cosa. Somos buscados por la dictadura. ¿Cómo le quedó el ojo ahí? ¿Ah? Entonces, aquí estoy con tres amigos más, celebrando lo que es mi cumpleaños 53. Mírenme bien. 5-3. Aquí nadie se quita la edad. ¿Ya? Entonces, los muchachos aquí me cayeron de repente, los tranqueros de Jinotepe, ¿verdad? Los papacitos de los paramilitares, allá para que se arrechen, ¿ves? Entonces les voy a presentar a los muchachos. Me trajeron un queque, ¿verdad? Ahí, y pues son parte de los muchachos que se están organizando conmigo en el exilio, ¿no? De los que estamos organizándonos y que vamos a salir, nos critiquen, nos digan divisores, nos digan malditos perros, no importa. Nosotros vamos a seguir adelante porque el exilio es una realidad y la masa votante aquí es enorme. Les voy a presentar, miren, a los verdaderamente buscados en Carazo. ¿Verdad? Miren, un saludo, Joao, mi cumpleaños, gracias por el pastel. Un saludo, mi hermano, a todos los que están ahí en conexión ahorita. Estamos celebrando el cumpleaños de nuestro hermano Marvin Parrales. Que el Señor lo bendiga grandemente, lo llene de muchas bendiciones y de muchos años más. Muchísimas, porque necesitamos vivir, los hermanos que realmente amamos en Nicaragua, para que sepan la dictadura de que no nos quitan la sonrisa, o el sueño y la esperanza, porque Nicaragua va a ser libre. Y aquí estamos celebrando un quequito con... Miren lo que me trajeron, miren lo que me trajeron, ahí no es fácil. Yo pensé que nadie se iba a acordar de mí. Ahora, este es Joao Maldonado, ¿ah? Uno de los papacitos, los paramilitares allá, aunque les dé su colerita. Le voy a presentar ahora a mi hermana William Marín. William Marín también. William se anda escondiendo porque no le gustan mucho los medios, dice. ¿Verdad? Y es como medio loco, como que ya no lo conocemos. Una palabra a los oyentes del programa Los Encachimbados, William. Saludos a todos, Marvin, las personas que están conectadas en este momento a través de tu plataforma. Y pues aquí visitándote, hombre, para desearte un feliz cumpleaños y que el Señor te bendiga y te siga permitiendo más años de vida. Porque así como decía Joao, necesitamos personas como vos en Nicaragua para poder reconstruirla después de la destrucción que la ha dejado y la terminará de dejar el régimen del Frente Sandinista. Pues felicidades, hermano, y aunque seamos pocos y sin recursos, pero aquí estamos con vos celebrando, hombre. Gracias, mi hermanazazo. Aquí tenemos al otro hermano, miren. Este se anda escondiendo. Estos dos me trajeron una gaseosa, ¿no? Y el Joao me trajo lo que es este pastelito, ¿no? Estamos entre tranqueros, entre opositores legítimos del régimen, aunque les dé su colerita a los otros, ¿verdad? Así es. Aunque les dé su colerita a los UNAP. ¿Un mensaje para nuestro pueblo, mi hermano? Saludos, para todos los hermanos. Estamos celebrando el cumpleaños del encachimbado mayor. Correcto. ¿Y sabe una cosa, don Marvin Obando? Si me vuelve a decir zapito, lo bloqueo por irrespetuoso, ¿yo? Esa palabra en mí no cabe. Contrólese. Bueno, entonces, vamos a hacer el acto como que estuviéramos allá en mi coctelería cuando lo hacía con los supuestos amigos que tenía allá, ¿verdad? Eran cantidades de amigos que me llegaban el día de mi cumpleaños. Ahora estoy con tres. Poquito, maldito, pero por derechos. ¿Ya? Aquí, así de sencillo, ¿eh? Entonces, Candela. DJ, venga mi DJ, y lo tiene. Vamos, pues muchachos. Sí, vamos. Cumpleaños feliz. Se dedicaba a la lucha, ¿no? Cumpleaños tranquilo. Bueno, cumpleaños feliz. Aunque le dé su colerita, ¿verdad? Un cumpleaños azul y blanco de los de verdad, ¿eh? Los de los más, ¿cómo diría yo? De los más reales amigos que hemos tenido en nuestra vida, porque los otros se olvidaron. Cuando tenía recursos parecían bastante, ahora no parece nadie. Amigo, hoy no le voy a hacer el programa porque vamos a comer queque ahorita. Correcto. Dios me lo bendiga a todos, la lucha sigue y recuerden, hasta que caiga la dictadura. ¡Viva Nicaragua, sin dictadura ni izquierda ni derecha! ¡Nos vemos mañana!
y espero que me escuchen. Gracias.